y estamos muy contentos porque, si ustedes recuerdan, en este lugar había un hospital hace tiempo, tuvo una explosión en el 2015. Nos comprometimos desde que llegamos al gobierno de la ciudad a hacer de este un hospital general. Cuajimalpa es la única alcaldía que no tiene hospital general y ahora lo va a tener. Tiene un porcentaje de avance del 67%. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre otra gran obra que construyen los ingenieros militares en la Ciudad de México. Se trata del nuevo Hospital General de Cuajimalpa en la Ciudad de México, que se construye por ingenieros militares. 5 años después de la explosión del Hospital Materno-Infantil, en el año 2020 dio comienzo la gran construcción del nuevo Hospital General de Cuajimalpa, el cual se prevé que esté listo para el mes de mayo del año 2022. La construcción del Hospital General de Cuajimalpa en la Ciudad de México está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, con una inversión de 450 millones de pesos y estará listo para el mes de mayo del año 2022. Tendrá un uso materno-infantil y una capacidad para 60 camas, con atención a 70,000 personas de la demarcación. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios Capitalina mencionó que la obra se realiza en una superficie de terreno de 9,600 metros cuadrados y una superficie de construcción de 12,000 metros cuadrados. Además, con esta gran obra se generan miles de empleos tanto directos como indirectos. Desde que inició esta gran obra en la Ciudad de México, la jefa de gobierno ha estado visitando mes con mes los avances que lleva la gran obra que se está construyendo por los ingenieros militares, de lo cual dijo que la construcción del hospital se está llevando a cabo con recursos de la Ciudad de México, del presupuesto de todas las aportaciones de los habitantes de la ciudad y aportaciones federales. Además, se tomó la decisión de que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, fuera la encargada de construir esta magna obra. Ahora veamos cómo la jefa de gobierno de la Ciudad de México supervisa esta gran construcción que los ingenieros militares están construyendo. Estamos en la construcción del Hospital General de Cuajimalpa. Aquí, como ustedes recuerdan, hubo un hospital, tuvo un incidente hace ya algunos años y estamos recuperando, pero como un Hospital General de Cuajimalpa, como nos comprometimos. Este hospital tiene todos los estudios y además se hizo una consulta pública donde el 95% de los habitantes estuvo de acuerdo en que hubiera un hospital general aquí en Cuajimalpa, en esta zona. Lo hacemos con un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional, igual que hicimos el Hospital General de Topilejo, y en 14 meses va a estar operando ya el Hospital General de Cuajimalpa. En estos momentos estamos continuando con los trabajos de demolición que se llevarán cerca de 2 meses y a la par se inician los trabajos de prefabricación de estructura metálica. El periodo de ejecución del proyecto será de 14 meses. Es un hospital para 60 camas sensibles. Tiene pues todos los requerimientos y está diseñado para hacer un hospital general. Se hace en colaboración con la Defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional, y con la coordinación y supervisión de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. El proyecto se desarrolla en un predio de 10,735 metros cuadrados, aproximadamente 1 hectárea, en la cual se pudo desarrollar un proyecto con una construcción de 12,835 metros cuadrados de construcción. Es un edificio, como vemos en la perspectiva, de 3 niveles, desplantado en 3 niveles con un helipuerto. La estructura es a base de estructura de acero y concreto reforzado, realizado con todas las normas de calidad, y tuvimos mucho en cuenta en también las normas de seguridad que requiere este tipo de inmueble. Todo este proyecto se desarrolla a través de un convenio específico de colaboración entre el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, en la cual el gobierno de la Ciudad de México aporta los recursos y la Secretaría de la Defensa Nacional realiza la obra a través de administración directa, ¿sí? Entonces, y todo esto en beneficio de la población, principalmente a la Alcaldía de Cuajimalpa y áreas aledañas en general, ¿sí? El proyecto en sí consiste, tenemos aquí todo el conjunto del proyecto, el hospital en sí, el edificio de 3 niveles, desplantado en 3 niveles con helipuerto, con sótano, planta baja y primer nivel. El acceso peatonal vehicular, que es esta parte que estamos aquí del lado derecho, el acceso peatonal, vialidad interior, toda esta parte, plaza de acceso, aquí tenemos en la parte de plaza de acceso, patio de maniobras, toda esta parte, gases medicinales, depósito de basura acá atrás, todos los servicios, almacenes, también cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Y obviamente aquí el helipuerto también. El tiempo de ejecución de la obra son 14 meses, con un presupuesto de 450 millones, proporcionado por los recursos, son proporcionados por el gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Y estamos en condiciones de terminar, se tiene programado terminar el 19 de mayo del 2022, ¿sí? Pasamos aquí en la distribución de las plantas, por ejemplo, el programa arquitectónico en sótano, vamos a tener un almacén general, las farmacias, baños, vestidores, personal de planta, control de asistencia, tenemos también área de nutrición y de etología, están ahí en planta baja, en semisótano, talleres de mantenimiento, casas de máquina, lavandería, mortuorio y también un estacionamiento, ¿sí? Esta parte del estacionamiento es la parte que estamos allá ahorita, donde están las máquinas construyendo. Pasamos al siguiente nivel, que es la planta baja, ¿sí? Contamos con cuarto eléctrico, subestaciones, urgencias, inhaloterapia, transfusión sanguínea, toma de muestras, laboratorio clínico y consulta externa, ¿sí? Entonces, todo lo que va a contener en planta baja. Nos vamos al primer nivel y último nivel. Va a tener las fórmulas lácteas, la unidad de consulta interna, unidad quirúrgica y central de equipo, ingeniería biomédica, hospitalización pediátrica, gobierno y enseñanza, hospitalización de adultos y residencias médicas. Entonces, es un hospital totalmente completo para dar los servicios para los que se está proyectando. Vemos también aquí algunas perspectivas que van a tener en el interior, como es la sala de espera de consulta externa, consultorios y sanitarios, por ejemplo. También las perspectivas del acceso, el acceso peatonal y vehicular, ¿no? Esa es la fachada que vamos a tener ahí en el acceso. Con respecto a los avances, tenemos aquí el programa de avances. A la fecha llevamos un 0.21% de avances, llevamos, como les comentaba, 14 días de construcción, estamos iniciando. Tenemos una oferta laboral entre trabajadores y administrativos de 45 personas. Esto va a ir incrementando conforme vayamos abriendo más frentes de trabajo, ¿sí? Y estamos en la perspectiva del programa de obra, como generalmente iniciamos aquí con todos muy poco avance, pero conforme vamos avanzando tenemos que ir siguiendo este programa de obra, ¿no? En general, pues ese es todo el proyecto. Pues la Secretaría de la Defensa Nacional agradece también la confianza que se tiene, y vamos a sacar a tiempo este trabajo y como se tiene programado en tiempo y forma. Estamos aquí en supervisión de obra del Hospital General de Cuajimalpa. Está con nosotros el alcalde Adrián Rubalcava, el comandante de la primera zona militar, el general López Arellanes. Está también el responsable de la obra, el teniente Octavio Roque, y nuestro secretario de Obras, Jesús Esteba. Y estamos muy contentos porque Si ustedes recuerdan, en este lugar había un hospital hace tiempo, tuvo una explosión en el 2015. Nos comprometimos desde que llegamos al gobierno de la ciudad a hacer de este un hospital general. Cuajimalpa es la única alcaldía que no tiene hospital general y ahora lo va a tener. Tiene un porcentaje de avance del 67%, va a tener 60 camas sensibles y va a tener distintas disciplinas que van a ser la atención principal de la alcaldía de Cuajimalpa, de los habitantes de la alcaldía de Cuajimalpa. Así que estamos muy contentos de mostrarles este avance de obra y esperamos que en mayo, junio del próximo año estaremos ya inaugurando este Hospital General de Cuajimalpa, y agradecemos como siempre a la Secretaría de la Defensa Nacional que nos ayudó a construir el Hospital de Topilejo y ahora nos está ayudando a construir el Hospital de Cuajimalpa.